Buenas a todos y bienvenido, José. Vamos a jugar a otra partida más de... Bueno, a otra partida más, a esta partida de Extinction en Mayday, el nuevo mapa del DLC de Devastation. Devastación, el Eso DLC, es. eso es. Hemos estado jugando un poquito, pero la conexión no es que vaya muy fina. No, hemos jugado una Así que partida y se vamos nos a ha jugar. quedado pillado. Vale, en mi consejo yo creo que lo primero sería poner el taladro en donde hay que ponerlo. ¿Vale? Yo diría que hay que ponerlo primero en las puertas. Seguro. O primero las zonas donde te dan puntos, Ángel. En la zona donde dan puntos, claro, por Las eso. puertas, bueno, ahora vais a ver. Está esa, que es la de toda la vida, ¿no? Tiene que poner el taladro. Tenemos aquí las puertas. En estas puertas también se puede poner. Pero cuando tú haces las puertas no te dan puntos, por lo que hemos estado jugando. Claro, no te dan puntos, solo te dan acceso a, como veis aquí abajo a la izquierda, al lado de mi vida, como mapas diferentes. Hay... ¿Cómo Mapas, se o llama mejor esto? Hay que dicho, hacer como objetos y cosas sí, así, planos, es un mejor poco todo dicho, raro. planos de objetos. José, Ponlo donde ¿dónde estaba quieras. el objeto de inteligencia, por cierto? Que no me acuerdo. Arriba. Ahora lo enseñamos. Se puede subir a los coches, estos, a las orugas, o creo que se llaman orugas, si no me equivoco. Bueno, Ángel, pon el mierda Sí, si el del taladro está taladro. allá atrás, que nadie le ha tocado, ¿sabes? Se han ido a registrar aquí como Ponlo, locos. ponlo. Ponlo aquí. No te vayas para allá. Ponlo aquí primero, tío, ya que estamos al En lado. el medio. Pero lo suyo sería las puertas primero. A lo que quieras, tío. Yo opino que mejor puertas. Haz lo que quieras. Pues puertas. En la puerta no nos piden hacer nada. En la puerta es matar. No, y también... ¿Qué pasa? Que en la puerta los enemigos son bastante jodidos. Son diferentes. Quita, quita, bicho. ¿Entre tres? Venga, hombre, me van a matar en serio ahora ya. ¿Cómo se suele decir ronda uno o qué? Vas a subir, Ángel. Yo las balas. Tú las balas, yo la armadura. Tú, no te vengas tú aquí el primero, no te vengas de friki. Ya tengo el fusible. ¿Tú sabes la puerta? Ya está. Abre la puerta y todo el mundo ahí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Vemos. Vamos. Ya tengo el fusible. Me queda solo el tubo y lo de ciencia para hacer una bomba. Vale, aquí tenemos el arma nueva. ¿Dónde estaba? Aquí. El 50% del disparo. Ahora vienen enemigos fáciles, vale. Sí, cuando abrimos puertas es enemigo Enemigos. difícil. Cuando abrimos tal es enemigo fácil. La cuchilla. A ver, lo de la cuchilla la gente no lo entiende muy bien, ¿vale? Me ¿No? están vacilando, Tú lo ¿cómo de la va cuchilla, esto? chaval, no lo entiendes muy bien, ¿no? Ahora es súper fácil. Al principio, cuchillar es para gente sin manos, ¿sabéis? Es facilísimo, coño. Eso me cabrea mucho, tío. Que los primeros niveles tengan a cuchillar y la gente que se crea aquí buena empieza de como, no, yo le doy Sí, a yo tal. tengo un 70% de probabilidad de dar, ¿sabes? Es con la proporción de disparo en 30. Digas tú. Coger la arma nueva para más adelante. Mira, mira, mirar. ¿Veis que esto es un subfusil, no? Normal. Parece un MP5 o cualquier otro tipo. Hacemos así. Y. Sí, es lo que acaba de decir José. O sea, estamos apuntando y luego damos al R. Bueno, R3 en la play. En este no sé cuál es. El joystick analógico derecho, vamos a decir. Lo digo ahora mismo, R pulsado. He repulsado, anda, que tú también. Mira, 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 mira el porcentaje, por lo graciosos. Había bajado 48. Es que como lo sabía, tío. Como pierda esta, Salgo. prueba todo. Bueno, miráis si es un subfusil, pero luego si dais al R3. Ahí va. Un fusil de asalto. Bien, hecho. Increíble, ¿eh? Increíble. La gente es manca. Vale, voy a subir las balas hasta, ¿vale? Yo... Ya lo he dicho. Vale. ¿Qué, ha... pero, ¿qué hace poniéndola ahí? Bueno, pues nada, pues a la parte de arriba no vamos, ¿eh? Venga, vale. Empezamos bien. Claro, relájate.
No lo coges tú. Está dando golpe a tierra, mata a alienígenas. José Mola. Todos aquí tirados en el suelo. José Mola como da la vuelta porque parecía que se estaba retorciendo de dolor. Lo bueno es que se acercan tanto, tío, que no tienen ni que. ¿Cuántos quedan? Buah, quedan 12, ¿sabes? Vamos a ver. Hostia. Lo que no sé es si al cambiar como de modelo de su fusil de asalto, el arma obtiene más daño o no. Eso estaría bien. Ah, tío. ¿Por qué? ¿Una mira te va a poner más daño en el arma? Entonces, ¿qué es un fusil o un subfusil? ¿Cómo se come? Ya está. ¿Eh? Entonces, ¿qué es un fusil o un subfusil? Bueno, ahora es un fusil. Con la mira es un fusil de asalto, ¿no? Porque tiene más alcance. Me imagino, alguna cosa de esas raras, tío. Oh, no me preocupa mucho, la verdad. No, son preguntas que. Igual, es buena arma, a mí me está gustando. A mí me está gustando. Son preguntas que te haces y ya está. No más. Coge ahora el taladro, Ángel, y lo subimos para arriba. Sí, porque. La puerta, si quieres. Creo que había gente por venir. Muy importante. Ven, ven, ven. Voy a gastar balas. De dos cuchillazos te cargas un bicho normal. He subido las balas a tope, por si te interesa saberlo. Vale, ya tengo yo el este. Ah, pues ponlo según subas. Que la gente es muy lista, macho. Ahora ten cuidado que vienen por aquí, por esta parte de aquí. No me equivoco. Una por detrás, Ángel. Vale. La cuestión es que salgan por aquí en medio, ¿sabes? Que yo no sé. Pásale a alguien. ¡Hola! Tú las explosiones. Ah, son los que explotan. Sí, pero son todos, todos, todos explotan a la vez. Martín. Mira, se ha subido la palas al 4. Perfecto, tío. Vale, ya tengo el TNT. Me queda solo el tubo. Tienes planos necesarios. Vale, tengo los tres. Tengo los tres y me pone. Mira, ahí puedes abrir algo. Que pulse el select para crear. Espera un momento, que estoy creando la cosa esta. Pero vale, tú crea todo lo que quieras. Bueno, a ver, los archivos de inteligencia están aquí arriba, ¿vale? Pues a alguien le interesa, aunque ya lo subiremos como hacerlo. Sí, X para crear bombas caseras. ¿Fusible? ¿El diálogo de fusible, tío? Éxito al crear el objeto. Aquí. Tú, el Ghost, tío. ¿Dónde estamos, tío? Es que alguien ha puesto abajo ya. Es que la gente, tío, la gente. ¿Gente? ¿Y dónde tengo yo? ¡Ah, ala, ala, ala! ¡Qué bueno, tío! Pues no es tan malo, ¿eh? Me he creado bombas y me he hecho 5 bombas. Al crear solo una. Bueno, como ha dicho José, aquí está el archivo de inteligencia. Subimos por aquí, vamos por la izquierda. Y aquí está el primero. ¿Qué tal? Casper, como te queramos llamar, ¿no? Ghost, Ghost. Yo lo llamo como quiero, ¿vale? Lo cargo yo, yo lo mato, yo lo llamo como quiero. Voy a llamar a Spiderman a partir de ahora, venga, ¿vale? Pues el tito Speedy. Pues no, Venom se va a llamar. Sí, Venom, O Peter, Peter Griffin. Griffin. Me la has quitado de la boca, pero Peter Griffin se va a llamar. Registrar esto del plano, no lo tengo. José, que tienes que obtener. Vale, el tentáculo. Que tienes que obtener los tres. Antes de que la colmena haya sido destruida. Tocarme. Creo que tienes que tocar, ¿vale? Me van a matar. Sí. Os cubro aquí, si alguien me rescata. Pues a quién te va a rescatar, pues el tanque del equipo, como siempre. Me parezco curandero, pero no soy curandero.
Ah, qué mal. Tú, que este escupe tronco y saca bichos, tío. ¿Se ha muerto o no? No se ha muerto todavía. Tío, que te vayas a tomar por... Hola, pero se ha puesto una... ¡Muerto! Hola, tú muerto. Hola, te estoy rescatando. Me mola, aquí la gente se pone a poner torretas y ya está. Pues si nada, venga que me matan, tú. ¿Me habías reventado? ¿Ha pirado ya? Sí. Sí, se ha pirado. Locura, tío. Pues nada, la colmena hay cuatro, pero vosotros ahí... Aquí la gente tirándose balas. Ah, en free. Ya empezamos, tío, a que tengo que tanquearos yo todo. No me... Si eres el tanque, ¿no? Ya, pero no me mola, tío. Sí, vas de tanque y no vas a tanquear. ¿Qué mundo vivimos? A ver, no es eso, sino que me hace gracia que, vale, voy de tanque y tengo que tanquear, pero que la gente mate. No, yo tanqueo, tanqueo, tanqueo y, nadie, y no hacemos ni el huevo, tío. Vamos bien. Vamos bien tú y yo, porque los demás, macho, dan un poquito de asquito, ¿eh? Creo que no me gusta esta arma, que no tiene muchas balas. No, ha desaparecido. Bueno, tú, de los que explotan, tú. Enemigos en el taladro, ya estoy yo en el taladro. Toma, José, una explosión para ti. Tío, como salga el... Como salga el rino, le voy a hacer yo la de... La de tirar la cosa esta, tío, a ver cómo es. ¿Esto qué? Tiene un montón de munición. El motivado este da munición en plan de que le sobra el dinero, ¿sabes? Va a llegar un momento. No tengamos munición. Oye, a lo mejor le sobra. ¿Qué coño ha tirado la munición? ¿Pero dónde ha tirado la munición? Ah, que por aquí se puede entrar. ¿Cómo se entra ahí? No, que no, que no, que la ha tirado fuera. ¿Dónde la ha tirado, tío? ¿Qué es tu bujo o qué? Oh, la habrá metido dentro en vez de. Tomar, aquí tenéis. Pero mira dónde metió la munición, tío. ¿Y dónde se coge? Buah, como cuando tira la munición, a ti te la da seguro. Este cabrón ha dicho, yo no reparto. Un rino. Espera, que le tiro la bomba. Pip, 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 pip. Buah, no hace ni el huevo la bomba, tú. Ya lo pone detrás. Toma, bomba. ¡Bomba explosiva! ¡Bombas! ¡Bombas! ¡Bomba, bomba! ¡La cuchillo! ¡Oh, la ha cuchillado! Le ha cuchillado. ¿Un cuchillazo? Sí, te lo juro. ¿El MacGyver o qué? Venga, armadura. Venga, corriendo, corriendo. Aquí la gente no espera. Aquí la gente corre a registrar. Pues venga, a registrar. Pues bueno, cállate ya, tío. Voy a coger hipno objetivos. Antes de ponerlo, pues sí, busca cajas, Ángel, tío. ¿Qué eso estoy haciendo, José? ¿Eh? La han puesto ya. Tú los... ¿Qué velocidad tienes? Ah, Ghost, Ghost. Pues eso, que mate. Ghost, venga. Oh, llave de las taquillas. Yeah, baby. Le han reventado tú a uno. ¡Oh! He reventado un Ghost. Tú, hay mazo de Ghost. ¿Han matado a uno? ¿En serio? He dicho, le han reventado, no que le hayan matado. No, a dos. Aguántame, por favor. Sí, y un rino. Para ya. Y un rino, ¿no? Venga, va, fiesta. Igual. El otro mata igual que muera, tío, pero lo que no podemos es morir ya, ¿ves? Tú tranquilo que tengo la armadura a tope, voy a hacerla de corriendo y dejo armadura. Sí, sí, no me matan a mí, ¿no? Venga, Rino, vamos, Rino, cae para el suelo. Ya voy yo, José, ya voy. ¡Mierda, me he caído! ¡Me he caído, me he caído, me he caído!
Vale, ya vuelvo. Está bien, no te preocupes. Sí, con 50 ghosts cerca suyo. Hay varios ghosts, ¿eh? Ahí... Oh, ¿cuántos? Es que te puedes caer por aquí, qué fuerte. Estás. Aquí, ven, ven, ven. Murió por fin, coño. Hay que un ghost todavía, pero saltan mazo los ghosts, ¿eh? ¿Eh? Se teletransportan así en plan hardcore. ¿Eh? A ver. Estoy por aquí. Está buscando. Ángel, aquí hay cajas, tío. José estaba huyendo de la gente. Gala, está guay. ¡Uh, vas tú! ¡Uh, saca que me matan! Ya voy yo, anda. José chillándome la mazo. Espérate, que le van a matar al otro. ¡Y el otro pone la bomba! Venga, va. Anda, vos, vete a tu casa. Venga, MacGyver. ¿Ha puesto? No me lo creo. Sí, sí, la ha puesto porque están saliendo de los sembradores esto de mierda. Ah, tío, aquí la gente está mazo de flipada. ¿Qué cojones? Tú matar a... Sí, en eso estoy, pero es que no tengo balas. Tres balas, toma. Ángel. Vale, vale, vale. Tú tírala, yo me acerco. ¡Dejadme entrar! Vale, muerto. Buah. Aquí la gente es MacGyver, se cree. ¿Te puedes saltar por...? Sí, claro. Venga, Leo. Me motivo y salgo por la ventana en plan... Pero, ¿por qué lo pone...? Uses aptitudes, 90 segundos, ¿eh? A ver, lo que la gente no entiende por actitud. Ya verás, como no lo entienden. No puedes tirar nada, Ángel. Ni recarga ni nada. Sí, recarga, sí. Munición y... Recargar puedo recargar, ¿no? Pero nada de... Ah, sí, sí. Otro. Me juego ahora mismo contigo lo que quieras a que no la acentes. Porque a alguien se le va la cabeza. Como a mí, ¿no? Como quiera. A mí en su día se me fue, ¿no? Sí, como a ti en su día. Venga, de momento parece que se portan. Si se portan ahora parece que se van a portar ya al final. ¿Está la Chainsaw? Oh, la Chainsaw la he encontrado ya en este mapa. ¿Y te la compras? Aún no. No, porque no sé si cuenta como actitud, creo que no. No, si compras no. ¿Con arma? A ver, estoy viendo aquí por si hay algún documento de inteligencia o alguna cosa de esas. Está a punto de utilizar una armadura, ¿eh? El 18 segundos sin hacer nada. Ahora llega uno, se queda sin balas y hace pum y lo pone. Me partiría. Claro que no, tío, quedan 10 segundos, por favor, pensar un poco con la cabeza. Me partiría toda la caja, eh. 3, 2, 1. Ole. Venga, tirar balas, pero vamos. Que yo tiro armadura, yo soy tanqui, tanqui, que no me van a matar. Por aquí tendrá que haber otro objeto de inteligencia, ¿no? Me imagino, pero vamos a matar, ¿no? ¿O qué? ¿O no? José, te cuenta que también hay 5, no sabemos cómo es el mapa. A lo mejor estamos pensando que hay y el mapa todavía queda mucho. Hombre, te cuenta, estamos en la ronda 4. Y ya llevamos 2. El segundo. Me imagino que tendrá que estar por aquí, no lo sé el por qué. Me estoy colando, ¿no? Te cagas. No me deja ni respirar. Vale, la pongo. Tengo una llave de la taquilla que me gustaría gastar. ¿Qué hacer, tío? Voy a recargar. ¿Dónde está? ¿Arriba, abajo? ¿Dónde? Ah, en medio. Con daño cuerpo a cuerpo. Ostras. Pues tengo que reventar yo, ¿no? ¿Daño cuerpo a cuerpo? Sí. Pues todo para ti, ¿sabes? Sí, todo para mí. Tú te piensas que tengo. Los que explotan cuerpo a cuerpo, si quieres.
Pues acuchillemos todos juntos. Todos juntos acuchillemos. ¿Pero quién está disparando, tío? No, no, no. Yo estoy acuchillando. Perdón. Es tan fácil como que tenemos aquí uno de cuatro de ¿cómo se llama esto? Protección, tío, acuchillar y ya está. Subí la pistola, porque tengo que llevar dos armas principales, tío. Me he cogido una sin querer. No la principal ni queriendo. Tío, ¿por qué este viene rápido corriendo por mí? Que te acuchillo, tío, que te calles. Tú explotas, tío, delante de mi cara, venga. Hostia, un sembrador, tú. No puedo, no llego al sembrador. Un sembrador es un escorpión que pone semillas, ¿o cómo va esto? Venga, que va a explotar. Venga, que queda uno, no me jodas. Este que explota. ¿Explota? No, te acuchillo. ¡Explota! No explota. Ahí va, tú me has explotado, no he podido rajarle. Pues, acuchillo al sembrador. A este, por favor. ¡Hala, ya, al sembrador! ¡Eh, le acabo de acuchillar! Ah, ah. Dios. Digo, oye, que acuchillo al sembrador, a mí no me vacilen. Que me matan. Ah, que es que soy un reino, ¿sabes? Aquí el amigo. Y un fantasma, venga, pues fiesta. Yo le pego. Hombre, no me sabes, no me sabes. Sí, pero al taladro. Está aquí con el taladro. Estoy yo, estoy yo. Pero que hay que repararlo. Te voy. Vamos, José. Vamos, vamos ahí, torreta. Instinto salvaje, doble. Ha terminado, ya. ¿Está? Sí. Ahora hay que matar a todo Cristo antes de irnos. Ah, que no tengo vida. Tú no. Tú no me he muerto de milagro, ¿eh? Te lo prometo. Puto fantasmita de mierda, tío. Falta primero los tentáculos estos, tú. Ah, que no estás vivo tú. Oh, se me puede venir a salvar. Sí, pero no tengo vida. Puedo proteger. Relajaros, por favor, tío. Coge el puto taladro. Que no es eso, José, que hay que matar al tentaculitos. Al que pone los tentáculos, tío. Aquí está. Es que hay dos. No, no recargues, mátalo. Muerto. No lo pongas, un momento que me quiero ir a por la Chainsaw, tío, que me encanta el arma esa. Hay otro, ¿eh? No me acuerdo dónde era. ¿Hay dos tentáculos? Sí, yo mato a uno. Uno. Tú, Venga, ¿quién pone el taladro, tío? Aquí, ver. No sé ni dónde está el taladro, tío. Está a tomar por el culo. Pero por arriba, parece. ¿A quién han matado? ¿Qué velocidad llevan? Esto es increíble. ¿Cómo se entra ahí? Creo que no se puede jugar un con peña así, tío. Por arriba. Sí, y por arriba, ¿qué? ¿Aquí nos quedamos? ¿Cómo? En algún momento alguien ha tenido que bajar, ¿no? Pon las torretas mirando hacia aquí. Sí, 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 ya la he puesto. No, yo la he puesto mirando. Dispara a quien coño está en el taladro, ya está. Dispara el taladro. Sí, pues está por un 59, ¿sabes? El taladro no va a hacer más. Tenemos que proteger el taladro desde aquí. Sí, pero José, que el taladro no va a seguir hasta que alguien lo cure. Que no, que sí va a seguir. Hay gente que tiene que estar cubriendo el taladro y hay gente que tiene que estar cubriendo a la gente que cubre el taladro. ¿Entiendes? O sea, que no se puede entrar ahí. No se puede. Ah, sí, sí, sí. Tú, cazadores. Uno muerto. Vale,
No tengo balas. ¿El centinela, José, aquí? Segura, tío. ¿Qué? Vale, muerto. Me queda poco. Ya lo sé, ya lo sé. Estoy defendiendo el taladro, José. Nada, fallido. Fallido y espérate que nos perdamos porque la gente no está disparando al que está en el taladro. Que hay uno en el taladro, pero bueno. ¿Tú, esto es una locura? Mira el taladro si hay alguien. Vale, perfecto. Ghost. Curo, curo, tranquilo. Reanimo, no. Mirad, mirad el taladro. No, no, no. Matarme a algo. Mirad el taladro. Que no tengamos esa punta de habilidad, tío. El taladro no puedo morir. Bien, 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 coño. Ay, munición. Tengo que dejar ahí, tío. Tengo que ir a por mi chainsaw, ya lo he dicho. No sé dónde está. Aquí abajo. ¿Y por qué aparece ahí el taladro? ¡Ah! Vale, 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 vale. Ya está. Suban a la sala de control y aseguren al efectivo. Ya está, José. ¿Ah? Tengo yo el taladro, ¿tú? Tengo yo el taladro, sí. Hay que ponerlo ahí arriba. Date un segundo, espérate. Mira las torretas. Tengo alguna torreta mía puesta aquí. Tienes demasiadas torretas. Esta mi torreta, esta. Vale. ¿Dónde hay que ponerla? Allí arriba. Sígueme. La puerta está allí. Sí, ¿no? La puerta. Para como aquel que dice. Acuérdate que veníamos por un agente que era doble o algo así, ¿sabes? Vale, espérate. Antes de poner nada, ¿vale? Vamos a preparar las torretas bien. Pues toma, que yo tengo que ir a por la mía. Toma, toma, toma. Te dejo aquí el este. A ver, dámelo, suelta, suelta. Bueno, como veis, lo que estamos haciendo es como esta gente va demasiado rápido. Porque va demasiado rápido. No, la mía está rota. Está rota mi torreta. Ahora me da igual, tío. Vamos a hacer un poco más despacito, cada vez que coja las cosas, que nos equipemos bien. ¿Llevas todo? Pues vamos al día. Sí. La puerta, lo bueno que no tardan mucho. Lo que pasa es que los malos son peores. Cazadores, tú. A 10 buscadores antes de que se autodestruyan, ¿eh? Los buscadores son los rojos, ¿eh? Sí, antes de que se maten. Un motivado. Sí, un rino, un rino. Varios. Dos. Tira una de esas, a ver si vale para algo. Sí, 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 vale, sí, vale, están yendo no, por ahí. No, para nada, no, 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 que me han quedado pillados, que se me cagan eso. Va los dos a por ti, yo estoy arriba, sigue corriendo, yo le disparo. Vale. ¡Acaba de saltar! ¿Qué dices? ¡Salta el rimo! Venga, hombre, que salta el rino arriba, ¿sabes? Es MacGyver el rino ahora. MacRino. Tú, pero MacRino increíble, ¿eh? Al oro de los rojos. Me muero, me muero. Menos mal que tira el chalo que hay. Baja, 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 baja. Yo me voy a dar una vuelta por aquí. Que se puede ir por arriba y luego bajar hasta abajo. No, cubro ya el rino, vente a ver. No voy a salvarte, puedo cubrir. Abajo. ¿Ha matado? No, no, a mí no. Ah, soy el único vivo. Venga, estáis flipados. Sí, sí. Voy a intentarlo, José. Me van a matar, pero... ¡Vamos!
aguanta, aguanta, Ángel, Ángel, corre. Sí, corre, sí, corre, corre. Si no tengo vida, José. No tengo vida y no tengo. No tengo vida y no tengo dinero. Mírate lo que sea. Que no tengo. Mira, pon una trampa. Una trampa. Que no tengo dinero, José. Baja. A lo mejor te metió en un sitio sin salir. ¡Guau! Me ha metido delante un rino, ¿sabes? Ah, imposible, imposible. Imposible. Bueno, para ser la primera no está mal, ¿no? Yo no puedo hacer más, o sea, bastante que no puedo. Es imposible. Ha estado bastante bien, ha estado bastante bien. Es la primera vez que jugamos, la segunda, si no me equivoco. Colmena 6, ¿ves? Pero bueno. Habría 13, como siempre. Así que a la mitad del juego. No está mal, lo único que después se ceba muchísimo, ¿eh? Sí, salen los dos rinos y no sé, me parece que es demasiado. No sé. Bueno. No se ha podido tardar el host, perfecto. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo para YouTube. Esperemos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, que será completo. Sí. Y hasta otra. Adiós.